Gracias, Hugo y Luisa. Claro que sí. Ahora nos enlazamos en exteriores con Enrique Muñoz, quien está listo para la información. ¿Dónde te encuentras, Enrique? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Rosalena. Hola, amigos televidentes. Yo me encuentro acá al norte de Guayaquil. Estoy bastante cerca de la avenida Juan Tancamarengo, específicamente en la cooperativa 26 de febrero en Mapasingue. Aquí los moradores se encuentran, la verdad, con una ironía de la vida. Ahorita está lloviendo, por ejemplo, pero sin embargo no tienen agua potable en sus casas. O sea, tienen agua solamente la que cae del cielo, pero no por la que pagan un servicio público. Es así que voy en este momento, por ejemplo, a demostrarlo un ratito. Acá tengo una llavecita, por ejemplo. Es parte de, por ejemplo, lo que ellos tienen en sus casas. Miren, no hay agua. No hay agua. No hay, no hay. Ellos me comentaban de que, por ejemplo, en Navidad no tuvieron el líquido, tampoco en Año Nuevo. Y así les pasa varias horas al día, les pasa varios días, llega un día, otro no. Pero lo que ellos se sorprenden es que se promueve de que tienen el servicio 24 horas. Supuestamente el servicio en Guayaquil es 24 horas en la mayoría de sectores. Sin embargo, eso no ocurre aquí. Señor, buenos días. ¿Qué es lo que pasa a ustedes con el agua potable? ¿Cuándo les llega y cuándo no? Nosotros tenemos ya años con este problema. Teníamos primero, los fines de semana nos habían quitado el agua. Ahora ya en los feriados, días ordinarios, nos están quitando el agua. El día de ayer, un ratito llegó y pasen, terminó el agua. Y nosotros anoche mandamos un mensaje, otra vez llegó el agua y así sucesivamente el agua se nos va, llega, va y llega. Y ¿siempre ha sido así? Esto está pasando ya de más de 4 años atrás. Los primeros 2 años de agua tuvimos normal el agua. Y ahí para adelante ya no tenemos agua. Sí. No sé qué es lo que está pasando. Pero ellos no se han quedado de brazos cruzados y han reclamado. Ellos tienen varios de los reclamos. Señora, buenos días. ¿Usted colecciona ahí reclamos? Sí, señor. Yo tengo desde el mes de septiembre haciendo los reclamos. Como usted le conta, aquí le puedo mostrar todos los recibos de que se han hecho los reclamos. Todos tenemos con fecha hasta ahora diciembre y no tenemos ninguna respuesta, ningún resultado. Y sin embargo, para ellos venir a dejar las planillas, a eso sí son puntualísimos. Y cuando no tenemos agua, pues no pagamos a tiempo el corte del agua enseguida. No sé de qué agua, porque agua no tenemos. Pero sin embargo, planillas tenemos que pagar. Entonces, como yo les pido encarecidamente a los señores de Interagua que por favor pues nos ayuden con este problema. Somos aquí más de 20 manzanas que hay. Cada manzana se integra más o menos con más de 15 familias. Entonces, como ustedes verán, no tenemos cómo preparar nuestros alimentos, mandar a nuestros hijos a la escuela, lavar su ropa. Entonces, por favor, señores de Interagua, ayúdenos, señor Muñoz. Ayúdenos por medio de ustedes de RTS a que nos den solución a nuestro problema. Aquí tenemos muchos más moradores con las plantillas de $50, porque cuando el agua viene, viene con una presión enorme, cosa que el medidor gira y marca, pero marca aire porque no llega el agua. Claro. Entonces eso, por favor, ayúdenos, señor, ayúdenos. Estamos mostrando este caso, es el reclamo de todos ellos, por si acaso. Están aquí todos los moradores que tienen el mismo problema. O sea, no es solamente aislado una señora u otro señor. Todos tienen. Y lo que me preocupa, señora, ¿cuál es la planilla? Primero, ¿cuántas personas viven en su casa, señora? Buenos días. Buenos días. En mi casa vivimos 4 personas. 4 personas, ok. ¿Cómo le sale la planilla? Mire, las planillas me salen de $65, de $49, me salen de $56. Le pregunto, ¿tiene piscina usted? No. Pregunto. No, el problema que hay es este. Yo puse la queja desde el mes de junio, he estado denunciando este caso. Ahora está en una estancia en EMAPAT. Vinieron el 28 de diciembre a revisar, yo tengo esta queja. ¿Por qué? En el momento que instalaron lo que es alcantarillado, todo lo que es la red aquí de agua potable, ¿eh? Mi manguera de agua quedó enterrada, quedó en la superficie de concreto, en la cual he hecho arreglos, he puesto queja, y la sorpresa es de que ahí está rota la manguera. Ya hice el arreglo,
ya. Estas son las planillas que me salen, ¿ves? Y el 28 de diciembre vino de MAPAT a hacer la supervisión, pero no pusieron. No pudieron hacer porque no había agua. Pues, lo que me sorprende es que, por ejemplo, pese a los reclamos que ellos han presentado, me contaban que por aquí vino un camión, no sé, hacer una inspección y que no sabían nada de eso. Sí, el camión vino y él no, como no había agua en ese momento y que no había ninguna queja. Entonces yo digo, ¿y qué es esto? O sea, esta queja, esto que se ha hecho a Interagua, no es nada. Pues entonces quiere decir que entre ellos no hay ninguna comunicación, ningún diálogo para ver cuáles son los problemas que tienen los moradores con el agua. Entonces no llega la vocera de Interagua estos oficios para que ellos vengan acá, porque vienen personas que no saben nada, ni cuál es el asunto. Entonces no... Qué raro, ¿no? Porque miren, ahí está todo explícito, como cuando uno va y preguntan qué es lo que ocurre, qué es lo que sucede, pero me sorprende que no exista eso en los departamentos. Y es preocupante. Por supuesto. Y es preocupante. Dicen que MAPAT tampoco. No, MAPAT tampoco, porque cuando vinieron a hacer la revisión a mi casa, se hizo la queja. MAPAT no tiene conocimiento de esto. No tiene conocimiento. Es preocupante. Estamos en la cooperativa 26 de febrero aquí junto a la Tanca Marengo, acá arribita, frente a un centro, más o menos frente a un centro de estudios bastante conocido aquí al norte, acá arriba. Más adelante vamos a seguir conversando, Hugo, con estas familias. Voy a ingresar a un par de viviendas, a ver si me abren las puertas para verificar que no existe el agua de momento. Bueno, hay agua que cae del cielo en este instante, pero el agua por el que ellos pagan un servicio mensual que no es ni de un dólar ni de dos dólares, y aunque sea 50 centavos, ellos tienen el derecho de ser atendidos eficientemente y todos los días cuando se les requiera. Así que más adelante vamos a seguir viendo este problema. Un sector, Hugo, en el que se reporta que el servicio de agua potable es bastante intermitente.